Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en definanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es lunes 4 de marzo. Pocas compañías se lo han puesto tan fácil a los inversores en bajistas como Grifols. Desde que Gotham City publicara su demoledor informe a principios de enero contra la compañía de hemoderivados, los silencios primero y los errores después en las comunicaciones por parte de sus directivos han condenado al valor. Los bajistas se frotan las manos porque nunca se habían encontrado con un filón igual. Por eso no paran de abrir posiciones cortas en el valor. Lo que sucedió en la reciente presentación de resultados, que provocó la mayor caída de las acciones de Grifols en su historia bursátil, fue de auténtica traca. Se pudo evitar dando las explicaciones oportunas, pero no. Los analistas se marcharon de la reunión sin encontrar los 450 millones de euros de caja que esperaban y que habían desaparecido. Eso no fue lo único que sucedió el día de la presentación de resultados. Además, las cuentas no estaban todavía auditadas por KPMG y uno de los consejeros no las había firmado. Al día siguiente, la compañía aclaró las dudas sobre el flujo de caja y el valor rebotó con fuerza, pero este arranque de semana ha vuelto a ser muy negativo, con las acciones presa de una extrema volatilidad. Grifols está muy tocado en bolsa. Desde que Gotham publicara su informe ha perdido más de 3.000 millones de euros de su valor. Y ante cualquier rumor o información que cuestione la gestión de sus directivos, vuelve a derrumbarse. Uno de sus principales accionistas, el fondo estadounidense Capital Group, no para de reducir posiciones en su capital. Y los bajistas se relamen y acorralan al valor. Cada día que pasa sin que la CNMV se pronuncie sobre la investigación que está realizando a raíz de los datos que reclamó a la compañía, es celebrado por los inversores con posiciones bajistas. Saludos.